Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico. ¿Cómo les va a todos? Hoy es lunes 1 de junio, otro mes que arranca, y saludamos a Evita Linares. Hola, hola Claudio, buenas tardes. Así, pues muy contento de poder llevar una edición más de su programa Timesa Sports Radio y TV del Comité Olímpico El Salvador. Así con lluvia, esperamos que se vaya calmando, ¿verdad? Por las situaciones que han pasado el fin de semana, pero muy contentos. Y quizás en primer lugar, reiterar siempre el agradecimiento a nuestros patrocinadores, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Ave Sisa y el Café de Don Pedro. Pero también tenemos cumpleañeras. Evelyn Linares, un saludo muy especial por su cumpleaños. Y Jenny Vélez, la maestra de natación artística, también está cumpliendo años. Bueno. Y vamos a dar dos pésames, bueno, ya que falleció el padre de Alex Noboa, vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Surf, les mandamos un pésame del Comité Olímpico. Y también el fin de semana falleció el profesor Henry Chávez de la Escuela Panteras, y un pues, sentido pésame a la Federación Salvadoreña de Taekwondo. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal, Evita? Todo bien, gracias a Dios aquí. Bueno, hoy tenemos como invitado a un surfista que ha sido ganador medalla de plata en Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique 2016, medalla de bronce en Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016, bronce en Juegos Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014, bronce en Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013. Hablamos de Amado de Jesús Alvarado. Hola, Amado, ¿qué tal? Creo que tenés que activar el sonido, Aldo, a ver si vos lo ayudás. Sí, ahorita no lo tiene. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Hoy sí, ahí estamos. Hola, Amado, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios por estar aquí con el Comité Olímpico, por la invitación que me ha hecho. Estoy súper agradecido con Dios, la verdad. Bueno, siempre estás, pero estás como oyente, como televidente, solo que esta vez como protagonista. Pues, primera vez, creo yo. Amado, para empezar, bueno, contanos un poco, vos vivís en La Libertad, ¿correcto? Sí, exacto. ¿Cómo está la situación ahí con esto de la tormenta Amanda? ¿Cómo la están pasando ahí? La verdad que ha sido algo que ha dado sorprendido a la gente, porque nunca esperaban que hiciera tanto desastres así como lo ha hecho ahora. Y en tu caso, digo, ¿cómo te afectó de alguna manera? ¿Estás bien? La verdad, gracias a Dios, estoy bien con mi familia. La comunidad donde yo vivo está súper bien. Solo se inundó la calle, un par de casas, pero no pasó nada más. Ok, Evita. Amado, si nos cuenta, bueno, yo sé que usted es un voluntario como guardavidas de Cruz Roja. Me imagino que se puso a la disposición, no solo por la situación de la tormenta Amanda, sino por lo del COVID-19. Sí, la verdad que yo soy miembro de Cruz Roja Activo. Estoy por cualquier emergencia que se da, y ayer estuve apoyando también en la emergencia. Supongo que será un momento duro, gratificante por un lado ayudar, pero también duro por la situación que se vive, Amado. Ajá. Digo, es así, digo.
Es una sensación de, por un lado, gratificante, digo, en el sentido que se está ayudando a alguien, pero también, digo, ves cosas impactantes. Sí, la verdad que es súper triste ver gente que pierde todo lo que tienen, ver gente pidiendo auxilio, y en esos momentos pues estamos nosotros para ayudarle. Y es ver, ahorita da tristeza ver la gente cómo está, a la orilla de las carreteras durmiendo. Yo tengo una duda antes de empezar a hablar de tu historia y todo, digo, porque nosotros decimos Amado porque es el primer nombre, pero digo, vemos que de apodo te dicen Chus. Sí. Por Jesús. Entonces, contanos realmente, bueno, cómo es tu nombre y cómo hay que decirte, o cómo te dicen. O cómo le gusta que le digamos. Sí. Ahora la verdad que todo el mundo me dice de repente Amado, de repente Chus, ya no hay como aquel nombre normal que me decían antes. Pero en el colegio, por ejemplo, ¿qué te decían? O los vecinos, no, los amigos. Los vecinos, sí. Aquí donde yo vivo siempre Chus. Siempre Chus. Ajá. Igual, amigos que tengo siempre Chus. Los surfistas también, Chus. O los surfistas, algunos me dicen Conchalillo. ¿Por qué? Porque es la... Como Dora la playa. La comunidad. Sí, porque hace años había un señor que surfeaba aquí y a él le decían Conchalillo, y como de repente ya no surfeaba y de repente yo aparecí surfeando y ya tenía Conchalillo todo. ¿Y eso del sur, ¿cómo inició? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué le decía a su familia? La verdad que comencé a surfear como los 9 años. Andar aprendiendo, hay 8 o 9 años por ahí. Pero surfeaban mis hermanos. ¿Ellos lo motivaron o fue que usted dijo, voy a ir porque veo a mis hermanos, quiero probar? ¿O cómo fue esa sensación, esa primera vez, ese contacto? Sí, la verdad que yo vi a mi hermano, a mis amigos vecinos que iban con una buggy, que son las pequeñas, y se iban a surfear, miraba las olas que se daban y yo en la orilla me quedaba siempre. Y de ahí inició que comencé a surfear, pero de repente no íbamos, así. ¿No iba porque decidía no ir o habían situaciones que se lo impedían? La verdad que en la casa teníamos que hacer un par de cosas para poder salir a surfear, si, o ir a la playa a jugar, si no, no nos daban permiso. ¿Y qué eran esas cosas, Amado? Yo comencé a vender artesanías a los 7 años. Andaba vendiendo collares en la playa, o mi abuela me mandaba a dejar tortillas, porque vendía tortillas. ¿Y solo después de eso podías después hacer la... No. Por ejemplo, en la mañana cuando comenzaba a vender, que solo vendía aquí donde yo vivo, solo, primero, cuando mi mamá no iba a trabajar, mi abuela se quedaba, me tocaba ir a veces a moler a mí o a mi hermano. De ahí, ir a dejar tortillas, y si mirábamos que bajaba gente de otros lados a la playa, iba a sacar los collares y me iba a vender. O sea, básicamente le vendías a los surfistas, ¿sí? No, al principio le vendía a la gente que venía de la ciudad aquí, a la playa. Aquí no habían surfistas, le venían de otro lado. A los turistas. Exacto. ¿Y usted hacía las ventas de las cadenitas, las pulseritas, o era su mamá, su abuelita? ¿Cómo era eso? Mi mamá hacía una parte y las demás cosas las comprábamos en San Salvador. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser comerciante? ¿Tenía pena? Porque hay niños que son como penosos, o niñas, y hay personas que son bien aventadas. ¿Usted cómo era? La verdad que era bien amigo, todo el mundo me decía que era yo-yo. ¿Por qué? Porque... Por sociable. Con todo el mundo me llevaba y tenía muchos amigos. Cuando empecé a ir al Tunco a vender, hice muchas amistades, muchas, muchas. Bueno, pero así se vende, ¿no? Así es que hay que entrar. Exacto. En confianza con el cliente primero, entrarle para después poder venderle, ¿o no? Sí, a veces lo que hice al principio, me hice amigo de los choferes, de los gringos y todo eso, y ellos me avisaban cuando venían extranjeros, y yo,
yo contento porque decía, hoy voy a vender temprano, y vengo temprano y mi mamá me da permiso de ir a surfear. Está la comunidad surfística, está en Facebook Live. Veo a Jocelyn Alaví, a Brian Pérez. Saludos también de Jesse Morán. Así que tenés barra, Amado. Un saludo a todos ahí los que me apoyan, siempre. Entonces decías que bueno, que para poder surfear primero tenías que hacer lo que te pedía tu familia, tu mamá. No, la verdad que nosotros con mis hermanos siempre ayudábamos a mi mamá, como que, porque llegó un momento que nosotros ya no la dejamos que fuera a trabajar y nosotros pusimos a vender artesanías más. Y, a través del tiempo, pues, me dediqué solo a eso. ¿Y cuándo realmente te dijiste, bueno, la verdad, soy bastante bueno? Ahora nos vas a explicar esta foto, ¿dónde es? No la quiten. Digo, Amado, ¿en qué momento dijiste, bueno, la verdad, soy bastante bueno para el surf? ¿En qué momento te diste cuenta? La verdad que fue en el 2013. Que había un Mejía, que fue presidente de la federación, y Saburo, me tomaron en cuenta de mandarme los Juegos Bolivarianos de 2013, que fue en Trujillo. ¿Cómo estuvo esa experiencia? La verdad que yo no iba por surf, iba por prone, de remar acostado en la tabla, como decían, sos guardavidas, no sé si podés acompañarnos. Yo les dije, pues, si me da la oportunidad, pues lo hago. ¿Y entonces volviste con medalla o no? Esa fue la primera vez que me fui a Perú. Con la selección, era primera vez en la selección del sur. Esta foto ahí que estás como abanderado, a ver, contanos un poco dónde fue y si identificamos al resto. Esa creo que fue en Huanchaco. En Perú. Esa fue 2014 en Huanchaco. Ajá. Ahí vas con la bandera. ¿Y quiénes son los otros? A ver, Israel Areníbal, el que iba delegado de la federación, que era, creo que le decíamos Black Dog, y pues lastimosamente, pues ya está descansando, Pasita. Pasita. Sí. Pues con él viajé varias veces a los Juegos Bolivarianos. ¿Qué sensación se siente representar El Salvador fuera, en una competencia? La verdad que, pues nomás sale de su país uno, va con aquello, un gran compromiso encima, de representar sus colores, la bandera, es lo principal en un evento. Mi sueño siempre es agarrar podium. Siempre la meta que llevo es agarrar podium, para representar bien mi país. Ahí vemos también, ahí está celebrando, campeón centroamericano, vemos, parece Marcelo Castellano el que está ahí a la izquierda, ¿es así? Sí, Marcelo Castellano, Avio Mejía, y está Brian Pérez, creo que está por ahí también. Ah, puede ser. ¿Esto qué año fue, Amado? 2016 también. 2016. Y contanos, ¿cuál fue o cuál sigue siendo tu referente en el surf, digo, a nivel local? Quiero ser como él, como alguien. Pues aquí en El Salvador, sí. En mi categoría, pues creo que nunca iba diciendo quiero ser como esa persona. Porque fue una sorpresa, de repente yo entré en longboard sin querer queriendo. A ver, ¿cómo fue? Contanos. Siempre era open. Yo competía tabla pequeña, competí contra Porfirio Miranda, Israel Areníbal, Juan Carlos Ramos, pero nunca, solo una tan sola vez llegué a una final. Y de repente, mi gran amigo y Mario Amaya, que siempre Marito. Me apoya, Marito, me dijo una vez, me regalaron un longboard a mí. Me dijo, Chus, ¿por qué no surfeas el longboard? Y me metí a surfear aquí en mi casa.
y lo sentí divertido, súper divertido. O sea, que lo disfruta. Cuando han sido competencias, han sido entrenamientos, lo disfruta. Sí, la verdad es una... Disfruto las olas, donde voy y todo. Ya cuando me toca competir, si ya no tengo el adentro del agua, no tengo amigos. ¿Quién te regaló la tabla de longboard que te hizo cambiar? Yo corría para una marca de Estados Unidos que se llamaba Viking. Ajá. Ellos me regalaron esa longboard. ¿Y esto dónde es? Eso es en Iquique. En Iquique, en Perú. En Chile, perdón. Esta tabla me trae muchos recuerdos, la verdad. A ver, ¿cuáles son esos recuerdos? Gané el Centroamericano en Costa Rica 2016. De ahí me fui enfocado a Chile, que estuve a punto de estar en la final. Gané bronce también ahí. Ahí se ve. Decías, entonces, fue porque te regalaron la tabla que te cambiaste al longboard. Explícanos, porque digo, si bien acá hay conectados muchos surfistas, que obviamente saben... Esa tabla que me regalaron era de una marca que me patrocinó al principio, como dos años. Pues de ahí surfí en longboard. La primera vez, dos competencias que competí nacional, competí contra Vaquero, famoso Teco, y otros por ahí, quedé tercero en el ranking. Amado, no, decía que hay mucha gente del surf viendo, pero no son todos, y si nos podrías explicar cuáles son las diferencias entre la categoría longboard y open. No sé si solamente el tamaño de la tabla o hay otras. No. El longboard es clásico. Ajá. Uno camina con los pies cruzados. Tiene que saber también mantenerse en la punta. Ahí se nos está cortando un poquito. ¿Estás ahí, Amado? Sí. Entonces, mucho equilibrio, concentración. ¿Qué más aspectos? La verdad que a los jueces lo que les gusta de la categoría longboard es caminar relajado. Sacar un pie de la tabla y si puedes, pues sácalo todo. Amado, contanos. Ahí vemos a Jocelyn Alaví, a Vilma de Flamenco. Esto donde es también en Iquique, ¿no? Chile, sí. Iquique. Bolivarianos. Contanos cómo... ¿Cómo fue la eliminatoria que fueron a hacer a Lima para los Panamericanos? Que fuiste vos con Brian, no lograron el boleto, pero vos salvaste una persona. Contanos esa anécdota. Sí, la verdad que pues estuve ahí peleando el pase para ir a los Panamericanos del año pasado y pues no se me dio. Pero igual fuiste, o sea, todo el mundo te reconoció justamente porque contanos esa anécdota, digo, que salvaste a una persona. Sí, la verdad que pues salvé a una persona que estaba con Jocelyn Alaví, estaba compitiendo, creo yo, que me acuerdo. Y yo iba justamente después del hit de ellas, de las chicas que estaban en el agua. Ajá. Cuando de repente yo vi a la chica que estaba entre medio de la reventazón de olas y grandes y no salía del agua porque la cuerda se le manió en una red de pescado que había ahí. ¿Qué momento más tenso? ¿Usted no lo dudó y salió? La verdad es que no, ni imaginé que el agua estaba, ni nunca me se me vino a la mente, me voy a poner el traje para meterme porque el agua estaba súper. Y yo solo me quité la chumpa que andaba y así me fui solo con el short. Y bueno, fue en el mismo lugar donde después fueron los Panamericanos, ahí en Punta Rocas, ¿no? El mismo lugar, exacto. Y el agua congelada, como decías.
Sí, súper helada, súper. Y ahí sin traje ni nada, digo. Sí, sin nada. Un acto de valentía ya el solo hecho de arrojarse al mar. Al agua, al mar. Y la muchacha, la chila de México me dijo, si usted no llega a un minuto, me ahogo. De México dice que era acá, Jocelyn Alaví, que confirma la anécdota, dice, la salvó mientras competíamos. Exacto. Yo veo algo bien, bien hermoso en los surfers, veo mucha solidaridad, no solo con los nacionales, sino que a nivel internacional. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, la verdad que el surf hace muchos amigos. Y pues afuera del agua convivimos, hacemos muchas amistades. Y adentro del agua sí, no somos amigos. Pero tampoco de hacerse ninguna maldad, digo, ¿no? Una cosa no, es... No. No, hay quienes que tratan de hacer eso. ¿En serio? ¿Qué, sí. ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, Amado? Así que algo negativo de que no es juego limpio. Eso me pasó en Chile a mí, en los Juegos Bolivarianos. ¿Cómo fue? Estaba compitiendo la semifinal contra un local que se llamaba Maturana. Famoso, súper famoso. ¿Y qué te agarró una ola que era para vos? Que era, ¿vos tenías la prioridad? ¿Qué pasó? No me, desde que entramos al agua, iba diciéndome cosas y que no aguanto y que no sé qué, y entre más cerca no me dejaba de hablar. Como si fuera el fútbol, digo. Que me marcaba sin parar. ¿Y los árbitros o alguien que estuviera chequeando o no? No, porque él trataba la manera de hacer las cosas al no ver los jueces, porque si los jueces ven, los sancionan a uno. Pero los jueces están lejos, es imposible de escuchar si alguien te habla a 2-3 metros, ¿no? Sí, no, ellos no, eso no lo escuchan. Uh-huh. Ahí es cuestión de juego limpio nada más. Sí, y ahí tiene que concentrarse uno para hacer las cosas bien. ¿Y puede pasar que eso te lleve a que te desconcentres, digo, cuando esté alguien te esté hablando así y que pierdas el foco? Sí, me pasó a mí en Chile también esa vez. Y que por estar pendiente de Maturana... No, éramos ahí con Maturana éramos man, éramos 1-1. Ajá. Allí al final... Yo agarré 2 olitas y iba posicionado en primer lugar. Faltaban 5 minutos para terminar la serie y lo que hice yo, hacer lo que él me hizo, marcarlo y no dejarlo. Y así fue como clasifiqué a pelear la semi. Fuerte. Era una semi de repechaje para pelear la semifinal de la grande. Y Amado, ¿alguna vez te pasó, seguramente, pero bueno, que te decepcione algún puntaje de los jueces que vos crees que hiciste una maniobra espectacular que te van a poner arriba de, no sé, arriba de 7, 8 y de repente te ponen 5? Eso me pasó en Perú hace 2 años, cuando fueron los Panamericanos. ¿Qué te pasó? Los jueces no clasifican bien. Creo que un par de olas no me las clasificaron bien. Y pasó uno de Costa Rica. Y a veces tienden a ser localistas, porque eso veíamos incluso lo vimos con Brian cuando le tocó competir contra el peruano, Lucas Messina creo que era, que a veces los jueces... no sé si a propósito por la misma presión del público que siempre califican mejor a los locales. ¿Será así? Bien, a veces sí, favoritismo también. Evita. Si le dieran la oportunidad de ir a una base de entrenamiento, ¿qué lugar le gustaría ir y por qué? Creo que fuera a Perú, creo. ¿A pesar del agua fría?
¿Congelada? Sí, porque ahí está Piccolo Clemente, que es campeón mundial de longboard, de mi categoría. Y pues hace muchos eventos ahí, hay muchos surfistas buenos. Y yo pensé que iba a decir Hawái o California, porque vos estuviste un par de veces en California compitiendo para un equipo estadounidense. Sí, la verdad que todavía soy parte del equipo. Se llama Windonsi. ¿Y cómo se llama el capitán del equipo o el dueño? Se llama Oscar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad que agradezco a Barahona Surfboard, que me está dando las tablas ahora. A través de él logré ir a Estados Unidos. ¿Jugaron o sea, cuando participaron, alguna experiencia que no olvide, se mezclaron bien, trabajaron en equipo, hubo cohesión? La verdad que por primera vez que competía con el equipo Windonsi, ahí estaba uno de los más famosos de los Estados Unidos por mi categoría, que se llama Joel Tudor, campeón mundial por años, casi 11 años de campeón mundial. Estaba un brasileño también, campeón mundial, 2-3 veces. Y me fue súper bien en ese equipo con ellos. ¿Tienen planes a futuro con el equipo? Para este año teníamos planes de correr. Son 6 fechas que hace el club allá. Esto es en California, que es cerca de Los Ángeles, ¿no? Sí, esta foto es aquí en Punta Roca, pero en California y ahí en Los Ángeles. Uh-huh. Y contanos, Amado, en el tema de la pandemia, bueno, la suspensión de prácticamente todas las actividades deportivas, ¿en qué manera te afectó? ¿Qué tenías planeado que no ibas a poder cumplir? Sacando, obviamente, el mundial aquí, ¿no? Pues el mundial no lo iba a correr yo. Ahí solamente corría Brian Pérez. Ajá, es cierto. Sí, pero, sí, por la categoría. Sí, el Indes el año pasado nos prometió de mandarlos a correr los Alas. ¿El circuito Alas? El circuito Alas. Y era la felicidad más grande que tenía yo, que iba a tratar la manera de quedar campeón latinoamericano. Y obviamente, digo, esto no va a ser posible, bueno, por lo menos, no sé, hasta agosto, septiembre, por lo menos, ¿o no? ¿O ya está todo el año perdido en el sur? Pues no sabemos, la verdad que nosotros le pedimos a Dios que pase rápido esto y seguirlo preparando para, si sale la oportunidad de ir a un ala, o a mí se me da la oportunidad de ir a un mundial, pues dar lo mejor de mí para El Salvador y siempre ir con la meta de ganar, ¿verdad? Y digo, bueno, pero en teoría, si no se puede este año, se pospondrá para el año que viene, ¿o no? Si el año que viene tenemos súper la agenda grande, creo yo. Creo que teníamos la meta de correr unos Alas y los 2021, que eran aquí, Santa Tecla. Ah, bueno, los juegos que están ahí, bueno, todavía no han cambiado la fecha, pero ahí están ahí en, bueno, por el momento se mantiene, pero hay una posibilidad de que incluso pase para otra fecha, pero para los Juegos de Santa Tecla estás listo. La verdad es que para eso me estaba preparando más que todo, correr los Alas, fobiarme los Alas, pues la meta era ganar los Alas para ir más enfocado en el centroamericano. Confirmame si esto es así, pero vos competís también cuando fue el Mundial de Paddleboard, que se hizo aquí, también. Competiste, también. ¿No? Sí. Y no era tu especialidad, pero igual participaste. Como soy guardavida, tengo resistencia bastante, me tomaron en cuenta, me preguntaron si estaba todavía para nadar, y yo les dije que sí. No puedo decirle a mi país no. Así que interesante experiencia también esa, supongo. Era mi segundo mundial en Prol. ¿Y anterior dónde dijiste que había sido? El Mundial 2012, creo, 2012 creo que fue en Nicaragua, o 2014, por ahí.
Tenemos comentarios. Avión Mejía dice, saludos a este hombre luchador, amado de Jesús. El profe Antonio Sotillo dice, en Lima había un staff de jueces internacionales de primera línea que no tenían acceso al ruido de la playa. Estaban en una cabina sellada al ruido exterior. Y también el profe Sotillo dice, no hay circuito alas, al menos hasta septiembre. Bueno, interesante las opiniones. Y eso, interesante también lo de que la cabina de los jueces está cerrada, ¿no? Supongo que tiene que ver para justamente para que que no le llegue quizá el impacto de una celebración específica que los condicione a la hora de tomar la decisión. ¿Será por eso, Amado? ¿Vos qué sabés? Sí, porque los jueces tienen que estar súper enfocados en los atletas que están compitiendo para ver las mejores maniobras. Y Antonio, pues el entrenador de nosotros, es un buen juez y sabe bastante. Nosotros cuando fuimos ahí, que estábamos acompañando a Brian Pérez en los Juegos Panamericanos de Lima, bueno, en mi caso, y creo que el de Aldo también, prácticamente éramos novatos, ¿no? Entonces, de repente veíamos una maniobra y no sabían qué era. No sabíamos si era para 6, para 7, para 7.50. Por suerte teníamos al lado ahí a Marcelo Castellanos, que nos decía, esta es para 6.70 más o menos, y o para 7. Y normalmente no se equivocaba, o sea, estaba en el rango de lo que después juzgaban los jueces, ¿no? Sí. La verdad que a veces tienen que ver mucho las maniobras limpias. Por ejemplo, esa foto que han puesto ahorita, si lo completo esa maniobra me dan un 6, un 7, si le termino de completar más maniobras al fondo. Eso es importante, entonces, lo de completar las maniobras que sean limpias. Decir. Por ejemplo, hago la primera maniobra, última me caigo, ya no cuenta lo mismo la ola. Y ahí falla, entonces. Ahí parece que estás danzando, mirá, sobre las olas, porque casi no se ve la tabla. Sí, ahí estoy con un pie en la puntita de la tabla. ¿Qué sensación hay cuando estás surfeando? ¿Cuáles son sus pensamientos? Ya que yo siempre me meto a surfear y lo hago como que estoy compitiendo. Hacer maniobras que le gustan a los jueces. Porque eso me va a ayudar a mí en competencia. ¿Y en esa otra foto? Ese es solo la hizo. A veces los caigo los aéreos, pero no, creo que no cuentan mucho en mi categoría. ¿No impresionan tanto a los jueces, decís? Porque ese aéreo es más, todo lo hacen los de tabla corta, longboard casi no. Y Amado, contanos un poco cómo es los preparativos previos a salir al mar, cómo el calentamiento, escuchás música, rezás, digo, nosotros acá un poco, por lo que hacía Brian Pérez en los Juegos de Lima, pero digo, ¿cómo es tu rutina? La verdad que yo oro antes de entrar al agua, un par de estiramientos, miro dónde está saliendo la ola, y a ese lugar me voy. ¿Y cuando música? Digo, ¿te acompañás en algún momento con música para concentrarte? No. ¿Y no le gusta que le hablen? O sea, así como iba es lo que le pasó en Chile, que le estaban hablando, ¿no le gusta o le gusta estar como más concentrado, más callado? La verdad que para competir es andar más concentrado. Bueno, tengo otra pregunta. Ahora que usted es padre de familia, esposo, trabaja y hace sur, o sea, de verdad, un gran ejemplo, porque no es fácil hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se siente? Feliz, la verdad, con mi familia. La verdad que no he sentido casi nada de cambio en mi familia. ¿Hay apoyo total para su deporte y todo? Sí, porque al principio era así en mi casa, cuando yo andaba enfocado con Cruz Roja, surfeaba,
tenía que ir a vender collares. Me acomodé, creo yo, a hacer bastantes cosas. Ahí estamos viendo. ¿Esto dónde es? En el Sursal, en el Mundial de Paro. Ajá. ¿Esto es ahora? ¿Qué fue este año? Sí. El profesor Sotillo dice, el criterio de juzgamiento en el longboard es las maniobras clásicas, estilo, fluidez, control, maniobras realizadas en la parte más difícil, que es la punta de la tabla. Exacto. Entonces, y Amado, nunca, esto le preguntamos siempre, ¿no? Digo, ¿nunca hiciste otro deporte? Digo, ¿siempre fue el surf? ¿O? No, más antes del surf, era full guardavida de Cruz Roja. Claro. Desde que inicié fui guardavida, digamos, pero... 2007 empecé a estar de guardavida, y ahí me metí medio a surfear así, pero nunca surfeaba como competitivo. El guardavida uno lo asocia a la natación, ¿no? ¿Nunca competiste en natación? En el paso del hombre. Sí. Fui campeón de una triatlón aquí en el puerto también. ¿También triatlón? Sí. Hacía triatlones, estuve federado. ¿Qué es, Mati? Que gracias al Comité Olímpico me consiguieron con el coronel, creo que era de ahí, del Polideportivo Merliot. ¿Y qué es más difícil? ¿Ser guardavida o hacer triatlón? Creo que triatlón. ¿Por qué? Porque hace tres cosas a la vez. Sí, muy exigente, ¿no? El triatlón. Demasiado. Y además ninguna de las tres cosas incluye el surf, el triatlón. La natación sí lo ayuda a uno. Y Amado, ¿dónde has trabajado como guardavidas? No he trabajado, soy voluntario. Voluntario. Ajá. O las zonas, quizás las zonas que le han sido asignados, a alguna vivencia que le ha marcado como guardavida. Estaba en el Mahahual, que es la mejor playa para hacer rescates, creo yo. Y mi playa. ¿Conchalío? ¿Cuál? Sí. ¿Y estado San Diego, Conchalío, Mahahual y el Zonte de Guardavidas? Cuando se hacen rescates, ¿a qué tipo de personas son? ¿A adultos, son hombres, mujeres o niños? ¿O es variado? Variado. Variado, la verdad. ¿Y las circunstancias? ¿Cómo? O sea, ¿por qué se descuidaron de un niño o no podían nadar o la persona andaba tomada? ¿O cuáles eran las circunstancias? La verdad es que el mar es traicionero. El mar, con el mar no se juega. Y hay mucha gente de la ciudad que baja a la playa, no hace caso, uno le pita y pues no hacen caso. ¿Y recordás más o menos cuántos rescates tenés? ¿Llevar la cuenta o son tantos que es imposible? Muchos, la verdad que... Pero los dos que sí me acuerdo siempre fueron aquí en mi playa. ¿Cuáles fueron? Fue una Semana Santa, un Sábado de Gloria. ¿Cómo fue? ¿Y qué pasó? Sí, que son tan especiales. Salvé una pareja. Estaban ya para perder la vida y logré llegar, los agarré y no dejaba entrar el mar a nadie a que me fuera a ayudar. Cuando logré salir, saqué a las dos personas desnudas. Y... ¿Hay un descuido de la persona o así como dice, el mar es traicionero? Sí, la verdad que hay gente que es muy necia en la playa. Es muy necia y nosotros igual no podemos estar molestando porque a veces causa problemas eso. Y mira, justamente con esto del mar es traicionero, como decías, ¿alguna vez realmente estuviste ahí al borde de la muerte? Digo, ya sea por
surfeando, digo, que se complicó el mar o tratando de ayudar a alguien más? Tratando de ayudar a la demás gente. Casi estaba a punto de perder la vida. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, ¿no podías volver? Fue aquí en ese rescate, en mi casa. ¿En ese rescate? Sí. No salía para ningún lado. Me tiraba el mar ni para atrás ni para afuera. Fue algo súper difícil. Y encima con dos personas. Exacto. Después de que pasó esto, ¿ellos pudieron hablar? ¿Usted conversó con ellos o ya no hubo oportunidad? Se los llevaron a la unidad de salud y yo me quedé ahí en un lado descansando. Eso fue el transcurso de la mañana. Como a las 2 de la tarde, yo iba caminando por la playa y llegó la muchacha a decirme a darme las gracias. ¿Eran turistas nacionales, extranjeros? Nacionales. ¿Los extranjeros son más precavidos? ¿O los que vienen son surfistas y ya conocen mejor, digo, el tema del mar y no sufre tantos problemas? ¿O también te ha pasado de rescatar gente extranjera? Cuando vendía artesanías en el Tunco, para mí era felicidad cuando algún extranjero iba en la corriente, atrás de la roca. ¿Por qué? Porque ibas a rescatarlo. Iba a rescatarlo y después yo vendía artesanías con ellos. Ajá. Ahí también hice buenos rescates en el Tunco. A extranjeros y de todo, me imagino. Sí, ahí hacía más extranjeros, sacaba ahí porque eran a veces aprendices. ¿Qué consejos le daría a, digamos, a un guardavida que quiera hacer ese voluntariado que usted lo ha hecho por mucho tiempo? Cuando uno entra a Cruz Roja, lo principal es de entrar ya con el amor de ayudarle a la gente, al pueblo. Igual uno como guardavidas llega a la playa, lo primero que hace es ver a dónde está el tipo de corriente. Y en base a eso ya se prepara, supongo. Sí, de ahí lo que uno hace, nomás llegar a la playa, ver dónde están las corrientes, de ahí dice uno, para allá está la corriente, a este lado va a mantener la gente que esté tranquila bañando. Y la gente no obedece, si vos. Hay gente que sí, hay gente que obedece, hay gente que acata las recomendaciones que uno le da. Bueno, Evita, no sé si tenés algo más. Yo sí tengo una pregunta. Usted estuvo en el 2019, compitió en el Latin Pro y obtuvo una puntuación perfecta a pesar de que tenía una lesión, o no sé si siempre la tiene. Sí, siempre tengo esa lesión, siempre la tengo. Pero se va recuperando. No siento mejorías, la verdad. ¿Qué lesión es, perdón, Amado? El tobillo. Uh-huh. Tendinitis o diferente. Ya no sé ni qué. La verdad que gracias a Antonio Sotillo, que recién vino de entrenador de nosotros. Él hizo gestión en el INDE y nos llevó. Y fui a terapia, me dijeron que era un tendinitis. Cuando empiezo a ir a las terapias, creo que hice 3 terapias y comienza la pandemia. Y ya no podía salir uno a ningún lado. Bueno, pero esto quiere decir que te la estabas tratando, digo que bueno. Estaba tratando, pero hasta hace poco estaba tratando de recuperarme. Pero bueno. ¿No le han dejado ningún ejercicio como para ayudarle? ¿Alguna, no sé, porque a veces cuando hay terapia dejan algún ejercicio que al menos se puede hacer por esta misma situación? Piense que en el INDE solo me ponían corriente, hielo, y Antonio Sotillo un par de estiramientos ahí que haga, pero me duele mucho la parte del talón. Según el profe, porque acaba de escribir, quizás es algo del talón de Aquiles, dice el profe Sotillo. Ajá, eso. Yo creo que eso, porque yo le digo a él, siempre le digo, Antonio, me duele. Me dice, ay, después que pase esto, hay que ver cómo hacemos para ayudarte. Recuperarse y tratarse totalmente.
Sí, la verdad, como nosotros nunca habíamos tenido un entrenador que quisiera a los atletas, siempre teníamos lesiones, íbamos a competir con lesiones, pero ahora que Antonio vino, él nos está apoyando bastante a prepararnos bien. Para llegar a la competición en las condiciones óptimas, ¿no? En la medida que se pueda. Exacto. Amado, ¿qué le ha dejado el sur en su vida? Mi familia, mi trabajo más que todo. ¿Y un consejo para los nuevos surfistas? A los nuevos surfistas que hagan las cosas bien. Lo principal es trabajar, ayudarle a la familia para uno tener los mejores logros. Bueno, Amado, te agradecemos mucho. Realmente aprendemos con todos, ¿no? Pero sobre todo a veces con deportes que no nos son tan familiares como este, ¿no? Y que uno va aprendiendo a los golpes, preguntando y viendo, ¿no? Exacto. Así que te agradecemos mucho. Bueno, como decíamos, siempre te tenemos ahí de oyente, pero esta vez como un protagonista. No sé si Aldo tiene algún comentario, alguna noticia de estos días del mundo olímpico. Hola, hola, hola. No, solamente hoy hubo una reunión de Juegos Panamericanos que siguen en pie sin ninguna clase de cambio para Santiago 2023. Y en teoría no sabemos si Panamá va a cambiar de fecha, como dijo, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No sé si es oficial eso que nos había adelantado. Todavía no han hecho la fecha oficial, no, pero sí han hecho oficial que sí va a cambiar de fecha, pero no exactamente. Okay, bueno, no. Entonces es el primer paso que nos decía el panameño, el doctor Saúl Saucedo, ¿no? Saucedo, sí. Que nos había dado en exclusiva, en anticipo. Bueno, Evita, nos vamos, saludamos a Amado de Jesús Alvarado, vos tenés saludos también y tenés agradecimientos. Sí, bueno, agradecerle a Amado porque desde su casa nos está atendiendo, un abrazo a su familia, a su hijo que ya está grande, a ver qué deporte practica. No sé si ya le está enseñando a surfear. Sur. ¿Alía? Sur, totalmente. Ah, de veras, qué bien. Practican todos los días, juegan. Jugamos, la verdad que esta pandemia me ha servido mucho a mí para dedicarle tiempo a mi familia. Perfecto, bueno, gracias, de verdad, lo admiramos por su lucha, por su entrega, por su voluntariado. Muchas gracias. Y también reiterar a nuestros amigos que siempre están fieles. Tenemos amigos de Cojutepeque, tenemos amigos de Sensuntepeque y Evelyn Linares que nos manda un saludo a todos. Y de nuevo, muchas bendiciones por su cumpleaños. Y reiterar también a nuestros aliados incondicionales, el café de Don Pedro, Sisa, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Y mañana, recordemos, programa, vamos a tener a Sofía Páez de Tiro con Arco, guatemalteca, nacionalizada salvadoreña. Así que interesante historia. Así que mañana los esperamos de vuelta a las 4 p.m. Gracias, buenas tardes. Adiós. Chao, hasta mañana.